ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइबिंग के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। फिलिस्तीन मूल के 37 वर्षीय नायब बुकेले को सेंट्रल अमेरिका के अल सल्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को हराकर सत्ता हासिल की है। नायब बुकेले को 53.50% वोट मिले हैं। नायब बुकेले के पिता का नाम ओल्गा आर्टीज डी बुकेले है, जो अल सल्वाडोर की राजधानी सन सल्वाडोर में एक मस्जिद में इमाम हैं। इस परिवार ने 20वीं शताब्दी में यरूशलेम से अल सल्वाडोर के लिए प्लान किया था। नायब बुकेले इससे पहले अल सल्वाडोर के मेयर चुने गए थे। वेस्टर्न मीडिया उन्हें आउटसाइडर लिख रहा है। Dijeron que era imposible que siquiera pasáramos a la segunda vuelta. Los analistas dijeron que era imposible que pasáramos a la segunda vuelta. Tenían razón, no pasamos a la segunda vuelta. Nadie pasó a la segunda vuelta. El pueblo salvadoreño ganó en primera vuelta. Dijeron que no se podía, pero ustedes lo hicieron. Ustedes movilizando, ustedes defendiendo, ustedes votando, ustedes haciendo conciencia, ustedes diciéndole a los mismos de siempre que devuelvan lo robado. Que no se confundan nuestros adversarios. Vamos a construir gobernabilidad y vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas. Pero eso no quiere decir que vamos a perdonar lo robado. El dinero del pueblo se le regresa al pueblo. Nos deben 37 mil millones de dólares y van a tener que empezarlo a pagar. Así que empiecen a ahorrar, porque son 37 mil millones de dólares. Dinero de ustedes que debe regresar al pueblo salvadoreño. Y para eso, para que no sean palabras que se las lleve el viento, para que no sean palabras que quedaron en un meeting, para eso vamos a traer una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador. Para eso vamos a traer unas CICIGs. Hoy no elegimos un presidente. Hoy no elegimos un presidente. Hoy pasamos la página del bipartidismo. Pasamos la página de la posguerra. Y le dijimos a Arena y al frente, nunca más. Nunca más El Salvador. Nunca más nuestro país volverá a haber un gobierno de Arena o del frente. Eso quedó en nuestra historia, quedó en nuestro pasado. Se respeta como nuestra historia, como nuestro pasado, pero no pueden acompañarnos al futuro. Porque el futuro que vamos a construir hoy no depende de derechas ni de izquierdas, no depende de ideologías fracasadas de los 80s, no depende de los bandos de la guerra. Aquí el veterano de guerra y el excombatiente del FMLN es hermano con el otro. El rico es hermano del pobre. El de la zona urbana es hermano del de la zona rural. El anciano es hermano del joven y el hombre es hermano de la mujer.
De ahora en adelante, el país que vamos a construir, lo vamos a construir todos, uno y cada uno de nosotros, con la responsabilidad personal e individual que eso implica, pero también con la conciencia colectiva de que si alguien tiene problemas, tiene que recibir la mano de ayuda de su hermano salvadoreño. Nuestro gobierno no va a ser un gobierno perfecto, pero este movimiento está acá para recordarnos cuando nos equivoquemos en el camino. Este movimiento está acá para decirnos cuando tomamos una decisión equivocada. Este movimiento está acá para ayudarnos a construir ese El Salvador que no podemos construir si no lo construimos todos juntos. Los que están ahí arriba en el bar, los que están en el estacionamiento, los que están en el parque lineal, los que están ahí arriba también, todos ustedes, los que están en el monumento y atrás de él, los que están en todos lados, los que nos ven a través de los medios de comunicación, los que nos ven a través de las redes sociales, todos los salvadoreños, los que están en El Salvador y los que están afuera, todos vamos a empezar a construir.